La inflamación puede ser tanto buena como mala. Por un lado, ayuda a su cuerpo a defenderse de infecciones y lesiones. Por otro lado, la inflamación crónica puede provocar enfermedades. El estrés, los bajos niveles de actividad y los alimentos que causan inflamación pueden hacer que este riesgo sea aún mayor. Por esta razón, es muy recomendable comer alimentos que pueden ayudar a reducir la inflamación. Las bayas son frutas pequeñas que están cargadas de fibras, vitaminas y minerales. Existen decenas de variedades. Algunas de las más comunes incluyen las fresas, los arándanos, las frambuesas y las moras. Las bayas también contienen antioxidantes llamados antocianinas. Estos compuestos tienen efectos antiinflamatorios que pueden reducir el riesgo de contraer enfermedades. En un estudio que incluyó a 25 adultos, aquellos que consumieron arándano en polvo todos los días produjeron significativamente mucho más células asesinas naturales, que son conocidas como células NK, que aquellas personas que no consumieron el polvo de arándanos. Estos hallazgos fueron similares a los de un estudio anterior. El cuerpo produce las células NK de forma natural y ayudan a que su sistema inmunitario funcione correctamente. En otro estudio, los adultos con exceso de peso que comían fresas tenían niveles mucho más bajos de ciertos marcadores inflamatorios asociados con enfermedades del corazón que aquellas personas que no comían las fresas. Los pescados grasos son una gran fuente de proteínas y también de ácidos grasos omega 3 de cadena larga, tales como el ácido eicosapentaenoico, conocido como EPA, y el ácido docosahexaenoico, conocido como DHA. Aunque todos los tipos de pescados contienen algunos ácidos grasos omega 3, estos pescados grasos se encuentran entre las mejores fuentes el salmón, las sardinas, el arenque, la caballa y las anchoas. El ácido eicosapentaenoico y el ácido docosahexaenoico ayudan a reducir la inflamación, que de otro modo podría provocar síndrome metabólico, enfermedades cardíacas, diabetes y también enfermedades renales. Su cuerpo metaboliza estos ácidos grasos en compuestos llamados resolvinas y protectinas, que tienen efectos antiinflamatorios. Los estudios han encontrado que las personas que consumen salmón o suplementos de ácido eicosapentaenoico y ácido docosahexaenoico experimentaron reducciones en el marcador inflamatorio de la proteína C-reactiva, también conocido como PCR. Sin embargo, en un estudio, las personas con latidos cardíacos irregulares que tomaron ácido eicosapentaenoico y ácido docosahexaenoico diariamente no experimentaron diferencias en los marcadores inflamatorios en comparación con aquellas que recibieron un placebo. El brócoli es extremadamente nutritivo. El brócoli es una verdura crucífera, junto con la coliflor, las coles de Bruselas y la col rizada. La investigación ha demostrado que comer muchas verduras crucíferas se asocia con un menor riesgo de enfermedades cardíacas y de cáncer. Esto puede estar relacionado con los efectos antiinflamatorios de los antioxidantes que estas verduras contienen. El brócoli es rico en sulforafano,
un antioxidante que disminuye la inflamación al reducir los niveles de citoquinas y también el factor nuclear kappa B, que son moléculas que provocan la inflamación en el cuerpo. Los aguacates o paltas están cargadas de potasio, magnesio, fibra y grasas monoinsaturadas saludables para el corazón. También contienen carotenoides y tocoferoles, que están relacionados con un riesgo reducido del cáncer. Además, un compuesto en los aguacates puede reducir la inflamación en las células de la piel recién formadas. En un estudio de alta calidad que incluyó a 51 adultos con exceso de peso, aquellos que comieron aguacates durante 12 semanas tuvieron una reducción de los marcadores inflamatorios interleucina 1 beta y también del PCR. Probablemente usted haya escuchado que el té verde es una de las bebidas más saludables que puede tomar. La investigación ha encontrado que beber té verde está asociado con un menor riesgo de enfermedad cardíaca, de cáncer, de enfermedad de Alzheimer, de obesidad y de otras afecciones. Muchos de sus beneficios se deben a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, especialmente a una sustancia que se conoce como epigalocatequina 3-galato. La epigalocatequina 3-galato inhibe la inflamación al reducir la producción de citoquinas proinflamatorias y el daño a los ácidos grasos en sus células. Los pimentones morrones y los chiles están también cargados de vitamina C y antioxidantes que tienen poderosos efectos antiinflamatorios. Los pimientos también proporcionan el antioxidante quercetina, que puede reducir la inflamación asociada con enfermedades crónicas, tales como la diabetes. Los chiles contienen ácido sinápico y ácido férulico, que pueden reducir la inflamación y favorecer el envejecimiento, es decir, favorecen un envejecimiento más saludable. Si bien existen miles de variedades de hongos en todo el mundo, solo unos pocos son comestibles y estos se cultivan comercialmente. Estos hongos incluyen las trufas, los hongos portobello y los hongos shiitake. Los champiñones son muy bajos en calorías y ricos en selenio, cobre y todas las vitaminas B. También contienen fenoles y otros antioxidantes que brindan protección antiinflamatoria. Un tipo especial de hongo llamado melena de león puede reducir potencialmente la inflamación de bajo grado que está relacionada con la obesidad. Sin embargo, un estudio encontró que cocinar champiñones redujo significativamente sus compuestos antiinflamatorios. Por lo tanto, puede ser que sea mejor comerlos crudos o ligeramente cocidos. Las uvas contienen antocianinas que reducen la inflamación. Además, también pueden disminuir el riesgo de varias enfermedades, incluidas enfermedades cardíacas, diabetes, obesidad, Alzheimer y trastornos oculares. Las uvas también son una mejor de las fuentes de resveratrol, otro compuesto antioxidante que tiene muchos beneficios para la salud. Los estudios muestran que el resveratrol puede proteger el corazón contra la inflamación. En un estudio que incluyó a 60 personas con insuficiencia cardíaca, aquellos que consumieron dos cápsulas de 50 miligramos de resveratrol diariamente durante 3 meses experimentaron una disminución en los marcadores genéticos inflamatorios, incluida la interleucina 6. Un estudio anterior encontró que los adultos
que comían extracto de uva diariamente experimentaban niveles elevados de una sustancia conocida como adiponectina. Los niveles bajos de esta hormona están asociados con el aumento de peso y un mayor riesgo de cáncer. La cúrcuma es una especie con sabor cálido y terroso que a menudo se usa en el curry y en otros platos indios. La cúrcuma ha recibido mucha atención porque contiene curcumina, un poderoso compuesto antiinflamatorio. La investigación ha demostrado que la cúrcuma reduce la inflamación relacionada con la artritis, la diabetes y otras enfermedades. En un estudio, las personas con síndrome metabólico consumieron 1 gramo de curcumina al día, combinado con piperina de pimienta negra. Experimentaron una disminución significativa en el marcador inflamatorio reacción en cadena de la polimerasa, también conocido como PCR. Los suplementos de curcumina a menudo se combinan con piperina, que puede aumentar la absorción de la curcumina en un 2000%. Aún se necesita más investigaciones para comprender cómo es que las dosis de cúrcuma afectan los marcadores inflamatorios. El aceite de oliva virgen extra es una de las grasas más saludables que usted pueda comer. Es rico en grasas monoinsaturadas y es un alimento básico en la dieta mediterránea que proporciona numerosos beneficios para la salud. Los estudios relacionan el aceite de oliva virgen extra con un riesgo reducido de enfermedad cardíaca, de cáncer cerebral y de otras afecciones de salud graves. En un estudio sobre la dieta mediterránea, la reacción en cadena de la polimerasa, también conocida como PCR, y de varios otros marcadores inflamatorios disminuyeron significativamente en aquellas personas que consumieron 1,7 onzas, es decir, 50 mililitros de aceite de oliva todos los días durante 12 meses. El efecto del oleocantal, que es un antioxidante que se encuentra en el aceite de oliva, se ha comparado con medicamentos antiinflamatorios como el ibuprofeno. Tenga en cuenta que el aceite de oliva virgen extra tiene mayores beneficios antiinflamatorios que los aceites de olivas refinados. El chocolate negro es delicioso, rico y satisfactorio. También está repleto de antioxidantes que ayudan a reducir la inflamación. Estos pueden reducir su riesgo de enfermedad y conducir a un envejecimiento más saludable. Los flavanoles son responsables de los efectos antiinflamatorios del chocolate y ayudan a mantener sanas las células endoteliales que recubren las arterias. En un pequeño estudio, las personas que consumieron 350 miligramos de flavanoles de cacao 2 veces al día experimentaron una función vascular mejorada después de 2 semanas. Sin embargo, aún se necesita más estudios de alta calidad sobre el chocolate y sus componentes. Mientras tanto, no está de más elegir chocolate amargo que contenga al menos un 70% de cacao, que es un porcentaje mayor, es incluso aún mejor. ¿Para qué? Para obtener estos beneficios antiinflamatorios. El tomate es una potencia nutricional. Los tomates son ricos en vitamina C, en potasio y en licopeno. El licopeno es un antioxidante con impresionantes propiedades antiinflamatorias. El licopeno puede ser particularmente beneficioso para reducir los compuestos proinflamatorios relacionados con varios tipos de cáncer. Tenga en cuenta que cocinar tomates en aceite de oliva
puede ayudarle a absorber más de su contenido de licopeno. Y esto sucede porque el licopeno es un carotenoide, un nutriente que se absorbe mejor con una fuente de grasa. Las cerezas son deliciosas y ricas en antioxidantes, tales como antocianinas y catequinas, que disminuyen la inflamación. Aunque las propiedades saludables de las cerezas ácidas se han estudiado mucho más que otras variedades, las cerezas dulces también brindan beneficios. Un estudio que incluyó a 37 adultos mayores encontró que aquellos que consumieron 16 onzas, es decir, 480 mililitros de jugo de cereza agria diariamente durante 12 semanas, experimentaron niveles significativamente más bajos del marcador inflamatorio de la reacción en cadena de la polimerasa, también conocido como PCR. Sin embargo, otro estudio encontró que el jugo de cereza agria no tuvo efecto sobre la inflamación en adultos jóvenes sanos después de tomarlo diariamente durante 30 días, por lo que se necesita más investigación para comprender cómo las cerezas podrían ayudar a reducir la inflamación. Además de llenar su dieta con ingredientes antiinflamatorios nutritivos, también es importante limitar el consumo de alimentos que pueden promover la inflamación. Por ejemplo, los alimentos ultraprocesados, como la comida rápida, las comidas congeladas y las carnes procesadas, se han asociado con niveles sanguíneos más altos de marcadores inflamatorios, como la reacción en cadena de la polimerasa, conocido como PCR. Mientras tanto, los alimentos fritos y los aceites parcialmente hidrogenados contienen grasas trans, un tipo de ácido graso insaturado que la investigación ha relacionado con mayores niveles de inflamación. También se ha demostrado que otros alimentos como las bebidas azucaradas y los carbohidratos refinados promueven la inflamación. Los siguientes son algunos ejemplos de alimentos que se han relacionado con mayores niveles de inflamación. Alimentos procesados, tales como las patatas fritas y las comidas rápidas. Los carbohidratos refinados, tales como el pan blanco, el arroz blanco, las galletas saladas y los bizcochos. Los alimentos fritos, tales como papa frita, pollo frito y palitos de mozzarella. Bebidas azucaradas, tales como refrescos, té dulces y bebidas deportivas. Carnes procesadas, como tocino, jamón y perritos calientes o salchichas. Y las grasas trans, como la manteca y la margarina. Usted solo trate de asegurarse de seguir una dieta bien balanceada, basada en alimentos integrales, incluidas muchas frutas y verduras. Lo mejor es ceñirse a los alimentos mínimamente procesados. Muchas gracias por escucharme. Como siempre, le deseo mucha salud, felicidad y que tenga un excelente día.